Hola, bienvenidos a Un Café con la Patria. Un repunte de casos de dengue en varios municipios de Caldas nos picó la lengua para hablar sobre esta enfermedad por la que, al iniciar el año, las autoridades declararon el estado de emergencia sanitaria. La ola de calor que atraviesa el departamento ha facilitado el contagio de este virus, que causa una afección respiratoria especialmente fuerte en niños y adultos mayores. Atendiendo al consejo de no tener agua estancada y para explicar a fondo qué es el dengue y su situación en la región, un café de agua fresca, hervido hace algunos minutos, es lo que nos tomaremos hoy. El dengue, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad viral aguda que afecta a personas de todas las edades y se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Debido a que este vector habita en climas tropicales, su contagio es mucho más común en lugares cálidos. Sin embargo, por la temporada de calor que actualmente se vive en Colombia, la presencia de este mosquito se ha extendido también a zonas más templadas. Los síntomas más comunes causados por el dengue son la fiebre y el dolor intenso de cabeza, así como molestias detrás de los ojos, en los músculos y en las articulaciones. De la misma forma, quien se contagie con esta infección puede sufrir náuseas y vómito, dificultad respiratoria, sangrado nasal o en la orina y erupciones en la piel. La Dirección Territorial de Salud de Caldas reportó que entre noviembre de 2023 y enero de 2024 hubo 220 casos de dengue en el departamento. De este total, 148 fueron en La Dorada y 31 en Victoria, pero también se registraron en otras localidades que por lo general no presentan este mal, como Samaná y Villa María. Por eso, el 12 de enero, el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo declaró el estado de emergencia sanitaria, lo que les permite a las autoridades acceder a más recursos del Gobierno Nacional para hacer frente a la emergencia. Según Natalia Castaño, directora de la Territorial de Salud, la entidad trabaja con las Secretarías de Salud Municipales para capacitar al personal sanitario y a la comunidad en busca de disminuir el riesgo de transmisión y hacer fumigaciones. Precisamente, esto último fue lo que debieron hacer en Salamina, otra población donde a mediados de febrero hubo un brote de 8 casos. Allí, donde no es habitual la presencia de Aedes aegypti, tuvieron que fumigar los barrios Palenque y Villa Marta para acabar con este mosquito. En el resto de Caldas, las autoridades y la comunidad adelantan campañas de limpieza en las que botan la basura y se encargan de que en su entorno no haya agua estancada, puesto que ahí es donde este insecto pone sus huevos. Con el objetivo de prevenir el dengue en la población, la Territorial de Salud insta a los caldenses a ser precavidos. Recomienda, especialmente para los de tierra caliente, aplicarse repelente en las zonas expuestas del cuerpo de manera constante. Usar en el día camisa y pantalón largo a pesar de las altas temperaturas y cubrir las camas en las noches con toldillos o mosquiteros. Adicionalmente, hace un llamado a la calma y acudir a los expertos en caso de un eventual contagio, pues recuerda que automedicarse puede complicar los síntomas con el paso de las horas. El dengue no dejará de afectar a Caldas, pero esperemos que quienes se tomen con nosotros esta taza de un café de agua fresca encuentren un antídoto preventivo para evitar que esta infección tome vuelo en el departamento. Así, al menos serán más conscientes de la importancia de cuidarse y de hacer lo mismo con sus comunidades. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, darle me gusta a este capítulo y compartirlo con sus conocidos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos den sus comentarios y nos recomienden qué tema les gustaría que tratáramos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.